más simple, más fácil, ¿es verdad? Es una buena pregunta, ¿eh? O sea, ahora que estamos en una época donde intentamos todo simplificarlo, donde el Capcam está invadiendo nuestra, nuestra vida, donde intentamos uh, aplicar lo menos posible, maquillar mucho, realmente eso es mejor. Realmente eso aporta a la odontología. Vamos a poner un poquito en duda todo esto, ¿no? Bien, todo esto cualquier tratamiento empieza con esta imagen, ¿no? Es un paciente motivado que va a la clínica del doctor y vamos a hacer unas restauraciones. Y ahí empieza lo que es el tratamiento dental. Y el primer, paso, el primer paso para que se pueda realizar este tratamiento dental, para que podamos realizar estas cuatro restauraciones de, de cerámica, siempre es el mismo. Comunicación clínico-técnico. Necesitamos recibir del clínico todos los parámetros necesarios para realizar ese trabajo. ¿Y qué son esos parámetros? Pues son varias cosas. Por ejemplo, tamaño de central. ¿Dónde está la línea media? Volumen del diente. ¿Qué tan abierto o qué tan cerrado es el triángulo incisal? Oye, la posición incisal. ¿Dónde está la posición incisal del grupo anterior? Of course, ¿no? El color. Importante el color. Si haces cosas pequeñas, muy importante el color. Pues todo esto es la información que nosotros tenemos que recibir del clínico. Y toda esta información tiene que ser una información muy tangible. Muy, porque si no es tangible, nosotros como técnicos no la vamos a poder interpretar y no la vamos a poder copiar en nuestra restauración cerámica. Si nos ponemos a pensar, cuando hablamos de tamaño de diente, de dónde está la línea media, del volumen, de la posición incisal, del color, si nos ponemos a pensar, al final esto lo resumimos en dos palabras: no hay más que eso, que es forma y color. Es todo lo que necesitamos, no necesitamos más para trabajar.